muy claro que los que tienen armas, los que tienen capacidad de hacer inteligencia criminal, los que pueden evitar que de las cárceles se generen delitos, no lo hacen. Y está muy claro que es muy fácil para cualquier banda, de donde sea la banda, generar este hecho. Es una pavada. Y si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación, ¿usted cree que no han ganado? Han ganado, ahora hay que revertirla. ¿Nosotros estamos dispuestos a revertirla? Sí. ¿Nosotros sí, seguro que sí. Por eso desde el primer momento estamos con todo nuestro personal de las cuatro fuerzas, que son más de 3.500 efectivos, e invirtiendo dinero nacional para tratar de revertir esa situación, y porque estamos convencidos que es el camino. Y los resultados los tenemos. 2.077 detenidos en el 2022. No es una casualidad. No, no, no.